Es una buena noticia, hay que tomarlo como debemos normalizarlo de otra forma. ¿Cuál es la mirada ahí? Bueno, a ver, partamos. Estas mujeres que están relatando actualmente tienen una larga trayectoria. Está Ángela Lerena y también Lola de Carril, ¿sí? Me gustaría si podemos compartir un segmento de Lola dando justamente su relato. A ver, lo escuchamos. Ahí está, mira. Partido a correr en los pies del Porto, la pide Tony Martínez, bien abierto por las costas, pero el pasaje también lo da Fabio Vieira, va para Vieira, se viene el Porto a la cabeza de Pepe. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Y relatame la vida, Lola del Carril, esta joven de tan solo 23 años, empezó a marcar. 23 años. 23 años, o sea, te interpela desde todos lados, partiendo. Estamos en un mundial en Qatar, sí, un mundial que ya sabemos todas las restricciones a nivel de género, a nivel de derechos humanos y demás. Siguiendo, una mujer relatora y mujeres que también están dirigiendo o arbitrando partidos, ¿sí? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué les provoca cuando escuchan a una mujer relatar? Bien, yo al menos que soy muy seguidor del fútbol femenino, al menos las transmisiones ya la había escuchado, ¿no? Sí. Y quizás por eso hablaba al comienzo esto de empezar a normalizar, y no solo en el fútbol femenino, porque también se da esto que yo no estoy de acuerdo, que es las mujeres relatan el fútbol femenino, los hombres el masculino. Justamente, es que esa era la crítica que iba a hacer, que fíjate que Lola, ella ganó un reality, ¿sí? De relatoras argentinas y demás. Y esto fue el año pasado. Fue durante en la TV pública a mediados del año pasado hasta fines. Ella ganó 23 años. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Esta chica, de apenas muy jovencita, hace esta crítica de por qué fútbol femenino. Directamente se la puso a relatar fútbol femenino. ¿Por qué? Bueno, y ahora a nuestros oídos nos suena raro, ¿no? Acostumbradas desde chicos, chicas, chiques, a escuchar a Víctor Hugo Morales, que ya tiene, o a Mariano Kroos, o qué sé yo, es como que tienen otra impronta a la hora de relatar y de pronto te interpela bastante. ¿Pero por qué? Es como que también nos cuestiona o nos interpela nuestra propia percepción del fútbol, nuestra propia percepción esto del fútbol, el patriarcado, el machismo y demás. Pero no solamente sucede esto con las voces, sino con yo dirijo un partido, yo arbitro un partido. Tenemos el caso de 6 mujeres que ahora están arbitrando acá en Qatar, en el Mundial. ¿Y qué pasa? Son el grupo general, son 36 personas, de las cuales son 33 son varones y 3 mujeres. Una francesa, una japonesa y una brasileña. Y una mexicana, son 4. Bien. Sería hipócrita decir que no nos suena raro o que en realidad no nos produce ninguna interpelación, porque estamos acostumbrados, en realidad vivimos en una sociedad patriarcal, entonces cuando vemos este tipo de distinciones, incluso los títulos de los diarios, de los portales de internet, una mujer dirigirá, es como que es todo un evento. Ahora, exacto, lo tenemos que ver como el vaso medio lleno, medio vacío, o cuál sería el análisis que se puede hacer de esta situación pensando en 4 años más un nuevo mundial. Bueno, es que es clave lo que decís, porque ellas mismas, cuando les hacen las entrevistas, dicen, nosotras no sentimos la diferencia en el campo de juego, lo sentimos a través afuera, la gente, los portales de noticias y demás. Entonces, ¿dónde está? ¿Quiénes en realidad, quiénes construyen la realidad? Son exactamente eso, los medios. Entonces, ¿cómo ves la realidad? ¿Cómo te interpelás? ¿Cómo cuestionás esto que está pasando? Y esto es clave. Estas mujeres, ahí vemos una imagen de justamente el jeque saluda a todos los árbitros varones y a la mujer no la quiere saludar directamente. O sea, le hace el vacío bien, bien notorio. Entonces, ¿cómo lo notamos? Estas mujeres ya venían desde el 2008 arbitrando en distintas, por ejemplo, la francesa, ella estuvo en la Liga de Campeones, en la Supercopa, o sea, tiene realmente un bagaje muy grande en cuanto a su
su profesionalismo y demás. Pero, ¿cómo lo tomamos? Como en todos los aspectos de la vida, son lugares que nosotras debemos festejar, entre comillas, o en realidad que siempre debieron ser algo natural, normal, es compartir lugares. Ahora, llevándolo al plano de las periodistas, ¿no? También hay como una persecución tuitera, por decirlo de alguna manera, o de las redes sociales, primero por el solo hecho de ser mujer, y después hay una búsqueda constante de lo que escribió antes en Twitter, de cómo piensa, y algo que verdaderamente no tiene injerencia en el trabajo que hacen, al menos en el plano deportivo, ¿no? Exacto, y ves que a los varones no les hacen eso. Es muy curioso. Y ahí es clave lo que decís, porque te preguntas, entonces, como nosotros, como mujeres que de pronto ocupamos ciertos lugares compartidos con los varones, se nos pone en qué hemos dicho, qué hacemos, cómo lo hacemos, y no se nos cuestiona absolutamente todo, y ahí es donde la sociedad nos interpela cuánto podemos dar, y no, mira, es que claro, es obvio, es mujer, cuánto puede llegar a saber de fútbol, cuánto puede llegar a saber de esto. Incluso las periodistas, cuando ellas comentaban, es muy curioso, vos notás en el plano cómo el varón y varón se ponen al lado y empiezan a hablar entre ellos, y a la mujer no se le da piola, bolilla, en cuanto a lo que dice, es muy poco el bocadillo que puede llegar a dar. Entonces, ¿qué hacemos como mujeres? ¿Sí? Olvidémonos de militancia, de ideales y demás. ¿Cómo ocupamos esos lugares que en realidad siempre debieron ser compartidos y no negados? Porque ¿quiénes nos niegan los lugares? ¿Son los varones? No, claramente no son ellos. Es la sociedad patriarcal, ¿sí? Es toda una sociedad, toda una estructura patriarcal, que, misógina, que nos está negando los lugares. Y bueno, hoy, fíjate, esto es clave. Los chicos y chicas construyen sus deseos de ser alguien, la típica pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? A los 5 años. Y es curioso que nosotras deseamos ser presidentas, astronautas, ingenieras, etcétera, etcétera, pero llegamos a esa edad y los sueños se caen. ¿Por qué? Porque no tenemos modelos a seguir. Entonces es importante que existan estas mujeres que rompen el tablero, tiran el tablero, ponele, sí, lo hacen, ocupan lugares que siempre debieron ser nuestros, ¿sí? Pero no solamente por nosotras que lo hacemos, sino también por las que vienen. Sí, y por las que vinieron y justamente están haciendo este trabajo. Incluso pareciera constantemente que la mujer tiene que estar demostrando, claro, que sabe y siempre, que tiene conocimiento de lo que habla. Si vos te fijás en todas las mesas de los diferentes canales de televisión que están haciendo la cobertura, siempre es, obviamente, mayoría de hombres, 4 hombres, una mujer, 5 hombres, una mujer. Y los hombres que están ahí, los periodistas, algunos exfutbolistas, están por el solo hecho de estar. El comentario es... Sí, la verdad que jugó lindo, la verdad que jugó feo. Y, por ejemplo, Morena Beltrán tiene que estar constantemente tirando datos, porque si no pareciera que la opinión de ella no es pertinente, o que su argumentación no vale tanto como la de, un hombre. ¿No? El hombre dice, no, che, creo que Brasil nunca habían pasado una fase de grupos en que hubieran ganado los 3 partidos. Y Morena Beltrán tuvo que decir, no, porque en el año 94, cuando justamente en Italia, en Italia 90, perdón, bla, 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 y dice, ah, yo creo que fue en el 94, dice otro de los periodistas. Si esa duda la hubiese tenido la mujer, hubiese quedado, ves, como, no, está dudando, no sabe si es en el Mundial del 90 o en el 94, pero como fue un periodista hombre el que hace la opinión, entonces no importa, claro, su no saber pasa completamente desapercibido. Y eso es algo que se da constantemente. La mujer tiene que estar sabiendo y brindando datos constantemente, si no, no, sí, parece que no sirve. Es 1000 al 100, o sea, exacto, siempre, constantemente. Y bueno, pero es una realidad que nos supera en todos los ámbitos, ¿sí? Es estar constantemente más preparada que el varón. Es lamentable, pero es la realidad. Y es a donde... Es la sociedad patriarcal que siempre hablamos. Justificando todo el tiempo el por qué estás ahí y el por qué tenés ese trabajo y el por qué. Cosa que a los hombres no se les justifica, no se les pregunta, no se les cuestiona. Exacto. ¿Cómo y por qué? Es verdad. Y se pone en duda y todo lo demás. Tati, un placer. Muchas gracias. Gracias.